pasarte. Vale. Esta zona estará bien defendida. Vale. No la mato de un flechazo, sino sin la área. ¿Vale? ¿Ah? No, no se puede, ¿no? Sí, hubiese sido precioso. Thank you.
La guerrera de la lanza roja, sí. ¿Eh? He oído que tu talento en el campo de batalla solo es comparable a tu habilidad en el mar. Pues has oído muy bien. Necesitamos tu ayuda desesperadamente para atacar las naves espartanas. ¿Zarpas con nosotros hacia la victoria? Sí. Cuenta con mi gente y conmigo. Me alegro. Echaremos a los espartanos a los tiburones. Pero porque vengo a por uno. O a por una. No me acuerdo. Ah, segundo intento. Tenemos que matar a ese barco, sí o sí. Aunque no terminamos la. Aunque no terminemos la batalla, sí. ¡Hala! No, nos vamos.
Vale, ya podemos desvelar este. Se escribirán historias sobre cómo maté a Poseidón con su propio tridente y luego les di su cabeza a los tiburones. Lo que quiero comprobar. ¿Dónde mierda? Esto sí que lo quiero comprobar. Y para eso tengo que ir. Porque. Me tienes muchos chismes, tú. Me tienes muchos chismes. Hoy dudo a hacer el directo extremadamente largo. ¿Sabes? O sea, de hecho, a lo mejor te iría incluso de a las 6 cortar. Que hoy estoy cansadete. De hecho, yo normalmente los domingos en verdad no hago directo. Pero hacer los domingos un directo hasta las 6, en verdad está bien. No te despejas un poco. Jefe. ¿Qué se te ofrece? ¿Tú me puedes grabar lo que yo quiera? No. Me pides exactamente Vuelve lo mismo. Cuanto quieras. Es decir, a lo mejor. Largo. Por culo, o sea. Ah!
yo solo te digo una cosa. En lo que conozco a Paula, ya han pasado 7 veces. O sea, ha pasado un montón de veces. Por desgracia, entiendo que lo piensa así. Común. No, no lo hace. Lo único que lógicamente le molesta. Tendré cuidado para que no me vean. O sea, pero no... A la hora de la verdad no se calienta la cabeza con el tema. Le molesta, lo comenta y ya. Bueno. Vale. Qué mal proteges tú el tesoro nacional, macho. Pobre funcionario. Bueno, haber estudiado.
Le paga el Estado. Que no sé qué. Exacto. Con lo que le costó estudiar para las OPOS. 4 academias. 7 doctorados. Más salud mental de la que tenemos 7 personas. Voy a dar la alarma. Vamos a ver. Corre. Perfecto. Muere. A ver, también te digo, lo de convertirse en un espectro es caje del oficio. Sí, me faltó un polemarca. Ese señor ha muerto todo el mundo y... ¿Ves? Ese es el real funcionario. Es el real funcionario. Todo el mundo ha muerto. Le da igual, él cobrará de todos modos. A menos que... Y ya estaría. Para mí este fuerte siempre será el fuerte del trippy. Las aseguradoras y empresas te dan las gracias. ¡Ole! Espera, no. A ver, son gajes del oficio. Mira. Un seguro menos. ¿Seguro cubre que te atraviesen con una lanza todo el cráneo? Pregunto. ¿Por convenio? ¿Cuántas apuñaladas te tienen que meter? ¿Alguien solo sabe? Menos de 4 son lesiones leves. O sea, que sigues trabajando. Vale, 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 vale. Claro, claro, tiene sentido. Claro.
toda esta gente trabaja en negro. O sea, toda esta gente no son ni siquiera autónomos. No. No da. Claro. Conocí a Roxana en Hydra. Dice que para participar en el combate de Melos hay que hablar contigo. En efecto. Me llamo Drakios. Cassandra, estoy muy interesada en competir en esta... ¿cómo la llamáis? La batalla de las 100 manos atrae a guerreros de las 4 esquinas del mundo que compiten por una gran recompensa. Pero comparada con otras competiciones, es muy mortal. Del tipo... solo puede quedar uno. Sí, o sea, pero no... esta es nueva. Esta no estaba cuando jugué. Me gano la vida matando. Esta batalla no puede ser muy distinta. Es cierto. Tienes un cierto aire de personaje mitológico. Seguro que las generaciones futuras cantarán mis hazañas. Si participas en la batalla, tendrás la oportunidad de medirte con los mejores. Y como está patrocinada por la gente más poderosa e influyente del mundo griego, la recompensa no hace sino aumentar. Si hablas de la gente que estoy pensando, me encantaría reunirme con ellos y tener una charla. En efecto, es de ese tipo de gente de la que no se habla en voz alta. ¿Sabes? Me recuerdas a alguien que conozco. Feroz combatiente también. ¿No seréis familia por casualidad? ¿Te refieres a Deimos? La batalla.